Hola a todos y bienvenidos a esta sesión de tarde de Singularity Tech Day 2020, donde vamos a hablar de ejemplos de aplicación de técnicas de inteligencia artificial en la industria. Antes que nada, agradeceros a todos los que estáis conectados, los que os conectáis por vuestra presencia y también agradecer a Plain Concepts por su invitación para participar con esta charla. Me gustaría comenzar presentándome para que todos nos conozcamos un poquito. Soy Oyane Cámara Esteban, soy doctora por la Universidad de Deusto en Ingeniería Informática y Telecomunicación y en los últimos años mi trayectoria investigadora ha estado centrada en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial en entornos Smart Grid, eso por un lado, pero luego también he tenido una parte de desarrollo de aplicaciones dentro de estos entornos Smart Grid. Actualmente estoy trabajando en Plain Concepts como Software Development Engineer con una parte de desarrollo, pero bueno, también con un perfil de Data Scientist. La charla que vamos a ver ahora se divide en estos puntos. Primero vamos a hacer una introducción de ciertos conceptos básicos para que nos encontremos todos en el mismo contexto. Luego voy a introducir dos ejemplos de aplicación de una técnica concreta de inteligencia artificial que he desarrollado durante esta carrera investigadora y finalmente vamos a ver de manera muy somera otras aplicaciones, otros entornos donde podemos ver este tipo de algoritmos que os voy a contar. ¿Qué entendemos por la industria 4.0? La industria 4.0 podríamos decir hoy en día que es básicamente una industrias inteligentes, fábricas inteligentes. Las fábricas dejan de ser meras ejecutoras de trabajo para ser ellas también las que proveen datos de su propio proceso productivo para que podamos aprender de ellos, adelantarnos a los errores, corregirlos si se da y planificar pues, cuáles van a ser los siguientes pasos a futuro. ¿Cómo podemos ya conseguir datos dentro de las industrias? Gracias a una modernización y una digitalización constante que ha ocurrido sobre todo en los últimos años. Y esta información procede de todas las áreas de control de la empresa, es decir, ya no solo es de la misma cadena de montaje mediante sensores que monitorizan las máquinas de la cadena, sino también pues, de las diferentes áreas de la empresa, la logística, el marketing, opiniones de los clientes, todo esto en conjunto es información que la empresa puede valerse de ella para poder mejorar cuál es su proceso productivo. Todo esto que os cuento conlleva un altísimo nivel de automatización, digitalización y modernización tecnológica, que no sería así de fácil si no fuese gracias al uso de dispositivos del Internet de las Cosas, que son dispositivos e instrumentos de planta que permiten mejorar la monitorización y el escrutinio de todo lo que está pasando dentro de la fábrica o de la industria. Esto nos permite estar al tanto de todo lo que está pasando, corregir errores si se dan y poder mejorar. Ahora, os comentaba que las fábricas dejaban de ser simples ejecutoras, sino que eran ellas ya las proveedoras de los datos. Pero con esta cantidad de datos, al final, si no les damos un sentido, si no les damos cierta explicación por detrás, no podemos hacer nada. Con lo cual, aquí es donde entra la inteligencia artificial, que está muy de la mano de la industria 4.0, porque va a ser el vehículo que nos va a permitir darle una interpretación a todos estos datos que estamos generando. Y no solo interpretar los datos, sino también poder hacer inferencias sobre cuál puede ser su comportamiento a futuro y de qué manera podríamos mejorarlo. La inteligencia artificial es otro de los términos que se oyen mucho hoy en día y al final es, digamos, una temática que abarca todos aquellos sistemas de computación que pueden percibir su entorno, pensar, aprender, actuar, predecir, lo que sea. Al final son sistemas de algoritmos que han sido diseñados para recrear las capacidades cognitivas del ser humano. Es decir, yo a partir de unos datos puedo conseguir información de esos datos, aprender de ellos, razonar sobre ellos y resolver problemas sobre ellos en una planificación o en una autocorrección a futuro. Dentro de la industria podemos encontrar ya técnicas de inteligencia artificial en varias partes, ¿no?, del proceso productivo. Por un lado tenemos el mantenimiento predictivo, que es decir, si yo tengo monitorizada una máquina y sé cómo se comporta en el día a día, ese estudio de ese comportamiento me va a permitir detectar cuando haya una variación y por qué se da esa variación, y así voy a poder adelantarme a quizá algún error o algún problema que pueda tener la máquina para poder alargar su vida útil.
Por otro lado, también tenemos técnicas de inteligencia artificial en la parte de calidad de la producción. Es decir, cuando yo hago una serie de piezas, parte de esas piezas van a ser defectuosas y habrá que retirar. Pues detectar dónde están esos problemas con las piezas, detectarlos a tiempo para evitar producirlos y así poder retirar el menor número de piezas totales. También encontramos técnicas de inteligencia artificial dentro de la planificación de trabajos en una industria o en una fábrica, que es decir, bueno, en base a las características de una máquina y de otra máquina, cómo puedo hacer que las dos trabajen a la par, ¿no? O cómo puedo sacar mayor rendimiento al trabajo que me hace una máquina en concreto, siempre teniendo en cuenta cuáles son pues, las órdenes de producción finales o el tipo de producto que va a sacar o el grado de calidad que se espera de la pieza que estoy produciendo. Finalmente, otro de los lugares dentro de esta de las empresas donde podemos encontrar técnicas de inteligencia artificial es la logística, también un elemento fundamental pues, para poder combinar, ¿no?, lo que es el tener una orden de producción a tiempo con lo que es el envío y su recepción por parte del cliente. Técnicas de inteligencia artificial vamos a encontrar muchas en la literatura, desde las ya conocidas redes neuronales, las redes bayesianas, la ingeniería del conocimiento, el machine learning. Al final, el que existan estas técnicas también quiere decir que existen multitud de problemas. No se pueden aplicar todas a todas, ni todas nos van a dar mejor el resultado dependiendo del tipo de problema. Aquí es donde viene un poco la necesidad de conocer qué tipo de problemas tenemos, cuáles son las limitaciones, cuáles son las restricciones, qué cosas son las que no conocemos, y a partir de ahí vamos a poder decidir qué tipo de algoritmo es el mejor o el peor para utilizar. Dentro de esta charla, sí que quería introducir un algoritmo concreto, que son los algoritmos evolutivos. Vamos a ver por qué se usan, cómo nos sirven, y vamos a ver esos dos ejemplos que os comentaba en la introducción, cómo nos pueden ayudar a resolver ciertos problemas de cierta índole, que ahora pasaré a explicar. Vale, primero que nada, ¿qué son los algoritmos evolutivos? Los algoritmos evolutivos son una serie de algoritmos que fueron delineados por John Holland en 1970 y por David Goldberg en 1989. Básicamente son métodos de optimización y búsqueda de soluciones que están basados en los postulados de la evolución biológica. ¿Esto qué quiere decir? Si miramos la figura de la derecha, vamos a ver que tenemos una curva que representa un espacio de soluciones. Es decir, todas las soluciones a un problema se pueden definir que están en esta curva. Los algoritmos evolutivos lo que hacen es cogen este espacio de búsqueda y empiezan a realizar búsquedas probabilísticas, es decir, se van a ir moviendo probabilísticamente por el espacio de búsqueda para poder llegar a encontrar un resultado dentro de lo óptimo que espera mi problema, ¿vale? Esto es muy necesario o aporta muchas ventajas cuando tenemos un problema cuyo digamos, rango de soluciones puede ser muy muy grande, ¿no? Y no tenemos ni el tiempo ni la capacidad computacional para poder analizar todas, absolutamente todas esas soluciones y poder escoger cuál es la mejor. El ejemplo más fácil para explicar los algoritmos evolutivos es con el problema de la mochila. En este problema lo que tenemos es un ejemplo muy sencillo, pero nos va a ayudar a entender dónde se usan y cómo luego los podemos extrapolar a los problemas que os voy a contar después. En este caso lo que tenemos es una mochila y esta mochila tiene una capacidad determinada, ¿no? Tantos kilos son los que caben en esta mochila y los que yo puedo llevar. Y por otro lado tengo un conjunto de elementos. Esos elementos, además de que cada uno tiene un peso determinado, tienen un valor, que el valor se lo asigno yo en base a la utilidad que ese elemento tiene para realizar una tarea determinada. Entonces el objetivo del problema es poder encontrar una combinación adecuada de elementos que quepan en la mochila, por un lado, eso es fundamental, y por otro lado, maximizar el valor total de utilidad que me proveen. Es decir, tengo que empezar a combinar todos estos elementos para ver cuál es la mejor opción que me quepa en la mochila. Este es un ejemplo sencillo, tenemos un número acotado de elementos, pero simplemente el hecho de tener que combinar todos y poder ver qué variaciones me proveen de una mejor solución que otra, pues puede tener un coste computacional alto. Una vez más, es un ejemplo sencillo un poco para entender cómo funcionan los algoritmos genéticos. El algoritmo genético no va a ir evaluando todas las soluciones y luego las va a comparar.
sino que en una primera instancia va a crear una población de soluciones aleatoria, es decir, va a crear soluciones, un espacio de soluciones que me resuelven el problema. Una vez que tengo ese espacio de soluciones creado, lo que va a hacer es lo que llama evolucionar. Va a ir cogiendo elementos, dos elementos en este caso, y va a ir aplicando operaciones evolutivas. En este caso tenemos, por poneros un ejemplo, la operación de cruce, en el que a partir de dos elementos de esta población, lo que voy a hacer es cruzarlos, es decir, voy a coger la mitad de un elemento y lo voy a cruzar con la mitad de la otra, y voy a hacer lo mismo con el segundo hijo, coger la mitad del segundo elemento con la segunda mitad del primer elemento. Y de esta manera lo que voy a conseguir es dos hijos nuevos que no estaban inicialmente en esa población, que voy a poder evaluar para ver cuál es su bondad, y voy a volver a evolucionar la población para poder seguir generando soluciones que me permitan evaluar cuál de estas soluciones se acerca al óptimo que me permita resolver el problema. Por poner otro ejemplo, otro de los operadores que se usan dentro de los algoritmos evolutivos es la operación de mutación, en el que también tenemos una solución determinada, escogemos un elemento de esa solución al azar y decidimos cambiarlo. Y a la hora de cambiarlo, también podemos evaluar esta nueva solución, qué nueva bondad ofrece, y ir evolucionando así la población poco a poco. Finalmente, el algoritmo lo que tiene es una serie de iteraciones en el tiempo. Y al finalizar esas iteraciones nos vamos a encontrar con un óptimo global. No es el óptimo único, porque puede haber varios óptimos globales dentro del espacio de... Bueno, dentro del espacio de soluciones hay una curva que es el óptimo global, y esta va a ser una solución dentro de ese espacio óptimo. Entonces, lo que hemos hecho con los algoritmos evolutivos, ya que no hemos podido ir comprobando todas las soluciones de una en una para compararlas todas, porque suponemos que tenemos un espacio de búsqueda muy grande y hay muchas combinaciones, lo que hemos ido haciendo con estos cruces, estas mutaciones, es ir probando distintos espacios dentro de ese conjunto global de búsqueda e irnos quedando con aquellos individuos que nos mejoraban quizá esa solución final y que nos han acercado a ese óptimo global donde están un conjunto de soluciones que resuelven mi problema. Teniendo estos ejemplos claros, vamos a pasar ya a los casos de uso que os comentaba al principio. En un primer lugar, vamos a ver el Job Shop Scheduling en una planta de fundición. El Job Shop Scheduling, pues, es otra forma de hablar de planificación de trabajos. Y os voy a contar, antes que nada, un poco para que tengamos idea a todos, cuáles son las fases de esta planta de fundición. En una primera fase tenemos lo que es la preparación de los moldes. Son unos moldes en los que se vierte arena con la forma de la pieza a la que luego se le va a meter la colada de los materiales fundidos para poder crear la pieza final. Entonces, el primer paso es la creación de estos moldes con arena. Luego tenemos un segundo paso, que es la de crear la colada. Tenemos unos elementos metálicos que se meten en un horno, se calientan a muy altas temperaturas, se funden, y entonces ese líquido que sale de la fundición, que se llama colada, es el que posteriormente se vierte en los moldes de arena que hemos creado antes. Finalmente, tenemos la fase de enfriamiento de esos moldes y ya luego de limpieza de las piezas, pues para quitar las rebabas o elementos que son propios de la fabricación de los moldes que no van a ser incluidos en la pieza final. En concreto, la planta fundidora que usamos ejemplo para caso de uso tenía dos hornos de 6 toneladas cada uno. La capacidad de los hornos era 6 toneladas, y esos hornos podían ser llenados con lingote, chatarra o retorno. El retorno es lo que sobra de cierto material al cortar, o sea, es material que todavía se puede reutilizar para volver a ser calentado y poder ser utilizado en la colada. ¿Vale? De las fases que os comentaba anteriormente, nos vamos a centrar en una sola, que es la fase de fundición. De estas tres que os he contado, lo que os voy a contar ahora es exclusivo de la fase de fundición. ¿Por qué? Porque la fase de fundición, a su vez, se dividía en tres mini fases, vamos a llamarla así. Es decir, había una fase de llenado,
en la que el horno se calienta lentamente mientras se colocan los recursos metálicos y esa fase dura una hora. Luego había otra fase, que es dentro de esta fase de uso del horno, que es la fase de fundición, donde el horno alcanza la temperatura deseada y comienza a fundir los recursos metálicos. Esta cantidad de tiempo era también siempre una hora. Y luego había una tercera fase, que era la fase de vaciado, en que la fundición está lista y la colada se va vaciando en los moldes de arena. Esta etapa pues también duraba una hora, es decir, en conjunto lo que era el uso del horno, desde que se llenaba hasta que se vaciaba, era un total de 3 horas. ¿Cuál era el objetivo de la cuestión aquí? Pues en base a este paradigma en el que teníamos dos hornos, que tenían un tiempo de uso de 3 horas, poder planificar los trabajos en los hornos de forma que nunca estuviesen dos hornos fundiendo a la vez, porque el consumo de energía era muy grande y ya no era operativo para la planta. Entonces teníamos que ordenar los trabajos en los hornos de forma de que nunca coincidiesen en esta fase de fundición. Eso por un lado. Por otro lado, que se cumpliesen las órdenes de fundición sacadas del ERP y era lo que había que producir en el horno esa semana. Y por otro lado, también tratar de minimizar cuál era el coste de la energía, suponiendo que pudiésemos ir a un modelo de tarifa en el que se va pagando según el precio de la hora el precio de energía en una hora determinada. Teniendo todos estos elementos, si nos damos cuenta, pues este espacio de búsqueda de soluciones es combinatorio, ¿no? Yo puedo empezar a probar, a poner en el tiempo si sería mejor primero el primer horno, luego moverlo y desplazarlo al segundo horno. La forma al final más fácil de poder llegar a una solución factible en tiempos computacionales y temporales es el uso de algoritmos genéticos, porque me van a permitir moverme por esta solución, por este conjunto de soluciones y encontrar la más adecuada. Dentro de este caso de uso, hicimos dos experimentos. Por un lado, la primera aproximación era probar los algoritmos con la fase de fundición con tiempo fijo. Es decir, íbamos a respetar la fase 1 de llenado, una hora, fase de fundición, una hora, y fase vaciado, una hora. Con esta aproximación probamos dos tipos de algoritmos genéticos. Por un lado, el algoritmo clásico, en el que la evolución iba evolucionando de forma probabilística, y por otro lado, una variación del algoritmo genético con enfriamiento simulado, en el que el algoritmo, a la hora de moverse en el espacio de búsqueda, la diferencia es que al principio se mueve de forma más aleatoria y en espacios más grandes, va haciendo saltos más grandes, y conforme se va acercando al final de las iteraciones que tiene que realizar, pues se va moviendo en espacios más pequeños porque ya ha encontrado esa zona en la que moverse para encontrar el óptimo global. Bueno, comentar que los resultados de esta primera aproximación, en la que probamos a los algoritmos genéticos en una fase de fundición con tiempo fijo, salía entre un 3 y un 7% de reducción del coste monetario de la energía. Y luego nos preguntamos, ¿qué pasaría si hiciésemos una segunda aproximación? Si fuésemos, por ejemplo, capaces de modificar el tiempo en el que el horno estaba fundiendo, ¿no? Seguíamos teniendo una hora de llenado, tendríamos entonces un tiempo variable de fundición y luego tendríamos un tiempo fijo de vaciado. ¿Qué pasaba si podíamos jugar con la variabilidad del tiempo que necesitaba el horno para fundir los materiales? Nuevamente aplicamos un algoritmo clásico, un algoritmo, perdón, un algoritmo genético clásico y la misma versión pero con enfriamiento simulado para moverse más rápido en los espacios de búsqueda. Y los resultados, claro, al tener ya un tiempo variable de fundición, pues nos permitía conseguir reducciones más grandes en el coste monetario de la energía, en este caso entre un 8% y un 10%. Y más o menos el tiempo que tardaban en ejecutarse los algoritmos, pues, era en torno a hora, hora y media. Este es un ejemplo donde podéis ver que para esa planificación de trabajos que cumple ciertas restricciones, en lugar de tener que probar todas las operaciones, porque claro, luego a la semana siguiente las órdenes de producción podían cambiar, la cantidad de piezas que se necesitaban
eran diferentes. Quizá la operación de los hornos tenía que cambiar semana a semana. Pues en este espacio, digamos, combinatorial, los algoritmos genéticos nos permitían acortarlo hacia una solución óptima. El siguiente caso de uso del que os voy a contar es la gestión de la demanda mediante señales de precios. Aquí es importante introducir el concepto de smart grid, ¿no? En una smart grid nosotros tenemos muchos dispositivos, edificios, plantas, industrias, fuentes de energía conectadas en una misma red. Y yo, como distribuidora de electricidad, lo que me interesa es mantener la estabilidad de la red. Y dependiendo de los eventos que pueda haber, me interesa modificar o mandar ciertas señales, hacer gestión de la demanda, que no son más que acciones dirigidas a modificar las características del consumo de la energía eléctrica. Y esas características ya no son solo en base al volumen o a la cantidad, sino también al perfil temporal del consumo, es decir, los tiempos en los que consumimos y la duración de ese consumo de energía, los parámetros del contrato de suministro, es decir, los parámetros que yo tengo contratado en mi tarifa, igual me interesa cambiarlos porque la distribuidora tiene intención de penalizar o de beneficiar cierto comportamiento, y todo esto, al final, lo que se busca obtener con esta gestión de la demanda es un ahorro en los costes de la factura y evitar la sobrecarga de la red, ¿no? Al final es, digamos, un tipo de eventos que la distribuidora eléctrica puede enviar a los clientes, pues, para que modifiquen su comportamiento de forma que se mantenga la estabilidad de la red. Como comentaba, una de las opciones es hacer esa gestión de la demanda en base a señales de precios. ¿Esto qué quiere decir y cómo se engloba dentro del caso de uso que tenemos? Para este caso de uso teníamos 5 edificios que pertenecían a una misma organización. Cada edificio estaba conectado a un punto de consumo particular. Y este punto de consumo estaba bajo una única tarifa, es la 6.1. Igual no me he explicado bien, vuelvo a repetir. Cada edificio tenía un único punto de suministro y cada punto de suministro estaba conectado a una tarifa 6.1. Es decir, teníamos 5 edificios, cada uno con una tarifa particular. Entonces, dentro de esta tarifa, una de las cosas importantes que tiene es el término de potencia, que es que yo tengo que establecer para 6 periodos, ahora explico qué son los periodos, cuál es la potencia máxima que voy a demandar o que voy a contratar para cada periodo. Los periodos, como veis en la figura o en el calendario de la izquierda, los periodos son franjas en las que se dividen las horas del año, y lo que nos está diciendo es que la potencia consumida en el periodo 1, por ejemplo, va a ser más cara que la potencia consumida en el periodo 6. Cada franja horaria pertenece a un periodo, y en ese periodo la potencia que consumamos, pues, tendrá un precio específico. Entonces, a mí como empresa lo que me interesa es saber cuál es la potencia que voy a tener que contratar, ¿no?, dentro de mi tarifa eléctrica, pues, para no solo hacer frente a la demanda, sino también para evitar incurrir en excesos de potencia. Porque si yo sobrepaso la demanda que tengo contratada, da igual el periodo que sea, ese exceso se traduce en una penalización económica. Por lo tanto, a la hora de decidir qué potencias voy a contratar como empresa, como organización, lo que puedo pensar es que yo analizo mis consumos y siempre voy a pedir lo que sería el máximo de la potencia que tengo contratada para cada periodo. Busco mis consumos en el periodo 1 y la potencia máxima que haya demandado alguna vez. Busco en el periodo 2 y lo mismo. Sin embargo, aquí surge un paradigma interesante, que es que quizá esa aproximación pueda fallar, ya que en algún momento en los consumos de potencia de esa empresa hayamos podido incurrir en un pico de potencia. Entonces, ese máximo me está marcando un comportamiento que solo se va a dar, pues, quizá una vez por un caso muy concreto. Con lo cual, la forma de elegir estas potencias puede cambiar, ¿no? Ya no es
siempre coger el máximo, sino encontrar una combinación de potencias que en base a la potencia máxima contratada y la potencia máxima demandada me permita incurrir en ciertos excesos de potencia que evidentemente van a llevar una penalización económica, pero que quizá a la hora de balancearse con aquella máxima potencia que voy a demandar y la que tengo contratada, pues me permita tener una mejor tarifa. En este sentido, lo que probamos dentro de este caso de uso fueron dos cosas. Por un lado, en la primera aproximación lo que hacíamos era analizar el consumo eléctrico por edificio. Y lo que hacíamos era optimizar el término de potencia de la tarifa eléctrica de estos edificios por separado. Para ello, analizamos los datos de consumo de potencia de estos edificios e hicimos una optimización por separado. En esta optimización, el objetivo era un poco lo que os decía, tratar de balancear, por un lado, cuál era la cantidad de potencia que demandábamos, la que íbamos a contratar y cómo podíamos, por ejemplo, combinarlo con esos excesos de potencia que quizá nos valía la pena incurrir en alguno para poder equilibrar el coste de la tarifa a final de año. Viendo un poco de manera rápida, porque la idea es tampoco entrar en detalle de lo que hace el algoritmo, sí que conseguíamos una reducción en todos los edificios. La mayoría estaba entre el 1 y el 3%, aunque sí que había uno que quizá por las características de uso de ese edificio se acercaba más a un 13% de reducción en el coste monetario de la factura. Teniendo esto por un lado, decidimos hacer una segunda aproximación. En esta segunda aproximación, lo que hicimos es, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de que cada edificio, como todos estos edificios pertenecen a una misma organización, qué pasaría si todos estos edificios estuviesen unidos en un único punto de suministro y en una única tarifa? Con lo cual, cogimos los consumos de estos edificios, los agregamos e hicimos una optimización conjunta. El resultado de esta optimización conjunta fue bastante interesante, porque conseguíamos hacer una reducción de la factura en torno al 30%. ¿Y por qué pasaba esto? Pues porque al final esa demanda de potencia se equilibraba. Quizá entre lo que tenía contratado para un edificio de forma individual con lo que me pedía otro edificio, a la hora de hacer esa evaluación en conjunto, pues se me equilibraba, ya era suficiente, quizá ya no incurría en tantos excesos de potencia y en consecuencia en tantas penalizaciones. Digo que esta aproximación es interesante porque nos permite ver que quizá, pues si yo tengo la oportunidad de poder tener una serie de edificios que son de una misma organización bajo un único punto de suministro o una cartera, ¿no? Una cartera de clientes específica, pues me va a permitir balancear los consumos de uno con las demandas de otro y de esa manera voy a poder tener una mejora en la factura. Claro, ¿cuál es la teoría está muy bien, pero luego quizá en la práctica nos podemos encontrar otras limitaciones, ¿no? Que es ya el siguiente paso, una vez que hemos hecho el estudio con los algoritmos evolutivos, pues ya ponerlo en práctica es lo que implica. En este caso, esto implica pues quizá una obra civil para poder juntar todos los edificios en un punto de suministro y al final lo que hay que evaluar es si ese coste de la obra civil compensa el ahorro que se va a tener en la tarifa energética. Pero bueno, una vez más, lo que os quería enseñar con este caso de uso es que en ese espacio de soluciones combinatorio donde tenemos que elegir qué cantidad de potencia vamos a contratar dentro de la tarifa y si vamos a incurrir en excesos de potencia, pues dada la imposibilidad de poder analizar absolutamente todas las soluciones para conseguir la solución óptima, el algoritmo genético, mediante esas combinaciones que hace por la naturaleza evolutiva que tiene, nos va a permitir explorar de manera más rápida ese espacio de búsquedas para encontrar un óptimo global. Vistos estos dos casos de uso, voy a terminar con una pincelada muy rápida de otras aplicaciones en las que podemos encontrar estos algoritmos genéticos de los que os he hablado, estos algoritmos evolutivos. Por un lado, podemos encontrarlo en la optimización de cortes y materiales, ¿no? Yo tengo una pieza y tengo que ver de qué forma la corto, de forma que lo que me sobre sea lo mínimo, de que no tenga que desechar material que todavía me sirve. Los algoritmos genéticos están
han sido usados en muchas empresas, en muchas fábricas, para decidir de qué manera se debe cortar ese material o esa placa de lo que sea para poder tener, va a poder desechar el mínimo material. Otro ámbito en el que están muy presentes es en la teoría de control dentro de las máquinas industriales, en la que se hace una optimización de objetivos predefinidos y se hace un aprendizaje y predicción del siguiente estado del proceso que se controla. Esto nos permite mantener la vida útil de las máquinas en el tiempo y poder adelantarnos a los errores que pudiesen surgir. Otros ámbitos donde los podemos encontrar es en el diseño de circuitos electrónicos, ¿no? Lo que se llama evolvable hardware, que es el poder ir diseñando circuitos que sean cada vez más eficientes, más pequeños, que sean, que ellos mismos sepan cuál es la mejor manera en la que se deben diseñar. Otros ámbitos que tenemos también es el filtrado y procesamiento de señales, estrategias financieras sin inversión, optimización de análisis cinético-químico e incluso, para los que quizá están más en la parte de desarrollo, pues también están en elementos como la optimización de consultas a las bases de datos, ¿no? Que son temas interesantes que quizás no están relacionados con la industria, pero bueno, que se acercan a varios ámbitos que de una u otra forma nos tocan. Y bueno, realmente la aplicación de estos algoritmos genéticos, la lista pues puede ser muy muy larga, pero lo que quería con esta charla pues era introduciros el tipo de problema, ¿no? Hemos hablado de un problema combinatorial con un espacio de soluciones muy grandes y cómo estos algoritmos nos permiten explorar este espacio de soluciones que de otra forma sería quizá computacionalmente imposible para poder encontrar una solución óptima. Y bueno, hasta aquí la charla. Una vez más, agradeceros a todos la presencia y la atención, y estaré encantada de responder vuestras preguntas.